Los jugadores promesas de nuestro fútbol cada vez son más. Y muchos jugadores jóvenes, chicos. Hoy este video es para ellos. ¿Quiénes nos ilusionan para que se integren a la trivia así por fin ganar algo? ¡Ecuador! ¡Campeón de la Copa América! ¡Gary! ¡Tuve ese sueño de nuevo! Imposible, no existe eso. Esta es la promesa ecuatoriana para una futura generación. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero esperen. Un ratito. Este video llega gracias a la mejor aplicación del deporte rey. La aplicación que nos informa de todo club o selección del mundo. ¿Quieres saber cómo le fue a Jackson en este año? ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuántas veces quitó el balón? ¿Cuántas participaciones de gol tuvo? Todo puede estar en la palma de tu mano gracias a OneFootball. Y obtenerla es muy fácil. Solo debes clicar en el primer link que te dejaré en la descripción. ¡Ya está! ¡Es sencillo! Ah, y también estás ayudando a este canal 100% ecuatoriano. Muchas gracias, OneFootball. Jackson Rodríguez, lateral izquierdo esmeraldeño. Sí, el que ahora juega en el Bombillo. Estatura relativamente promedio. Mide 1.80. Es inteligente, tiene actitud. La carita es de nene, pero las piernas no, ¿eh? Es rápido, tiene velocidad. En velocidad gana bien Jackson sobre un desesperado Emanuel. Muy duro, muy trabajado, muy serio. La velocidad que un lateral debe tener. Y viene por la banda derecha a correr con todo. Tiene gambeta, tiene personalidad para encarar. Que tiene unas características extraordinarias. Tiene todo para proyectarse como el futuro lateral izquierdo de la tri. ¿Están viendo cómo juega? En el fútbol se inició en Independiente de Esmeraldas. En el 2016 pasó al Everest y obtiene sus primeros minutos en segunda categoría. Y ese mismo año pasa al Rocafuerte. Ataca a la gente por intermedio de Jackson Rodríguez por izquierda. Ataca a la gente de Rocafuerte, sigue Jackson. Y siguió sumando minutos, experiencia. Se frena Jackson, peligroso Jackson, qué corrida de Jackson. Ya lo va a marcar Solano, lo va a marcar. Y es en ese club donde Melec le pone el ojo. A sus 19 años llega a las formativas del Bombillo, donde ya demostraba chispazos por la banda. Ahora aparece Rodríguez, para la franja zurda. Va atacando el cuadro azul, le sigue Rodríguez, sabemos que el centro. Luego regresó a jugar en Rocafuerte, volvió a Melec, se mudó de nuevo al Rocafuerte, hasta que al fin en el 2019 se queda en el equipo eléctrico. Ahora aparece Rodríguez, para la franja zurda. Jugó en las reservas todo ese año. Ya empezó a llamar la atención de Rescalvo, hasta que en el 2020, mientras Emelec realizaba la pretemporada en España, se lesionó José Hernández y Rescalvo mandó a ver a Jackson. Ya lo tenía visto. Ese chico de 21 años de las canteras de Emelec. Y así empezó su carrera ya profesional y no tuvo que pasar mucho tiempo y ya en la fecha 4, a sus 22 años, debuta como titular en la máxima categoría y lo hizo muy bien. Emelec ganó 4-0 ese día. Fue uno de los últimos, si no el último, en sumarse a la pretemporada en España. Hoy es titular y se ganó la titularidad. Jugó 22 partidos ese año. Estuvo firme, concentrado, cumplidor. Le va a quitar la pelota y después mira cómo sale con drible. Ahí, 2-1 y sale con esta pinta. Poco a poco, más seguro en sus pases. Protagonista en esa banda izquierda, encarando y desequilibrando muchísimo. Tiene bastante regate y le gusta lanzar gambetas. Defendiendo también es muy muy bueno. Y en uno de los rasgos que a él lo adornan, lo caracterizan, que es el... un requisito que debe sobresalir en un lateral. Bien estaba por parte del lateral izquierdo de Melec. En el juego aéreo también va muy bien. Es que si pongo todas las jugadas de cómo defiende, ustedes terminan de ver el video mañana. En el 2021 siguió confirmando que está para jugar en un grande. Con disciplina, con orden. Muchos pensaron que Ángel Gracia llegaba para ser el titular del Bombillo, pero no fue así. Yo te digo que no es así. Jackson demostró que es una viva promesa. Jugó 23 partidos como titular. Pone en carrera, en velocidad, si puede ganar a Donis. Jackson. Ya sabe lo que es jugar con presión, jugar con estadio casi lleno y en una final, que está para seguir demostrando su calidad. En esa banda izquierda encarando y desequilibrando muchísimo. Ya fue llamado una vez por Gustavo Alfaro y para mí su debut oficial con la tri no tardará mucho.